algo quejándose en las calles o tratando de demostrar o pensando que es el hombre el que tiene que cambiar. Es gracias a esta loca de la casa que no para, que opina, que critica, que compara, que hace todas estas cosas, ¿no? Eso es lo que me saca del presente. Fíjense que vivimos en el pasado nosotros. Por eso se sigue repitiendo. Porque lo único que hablamos es de lo que no funciona. Volverse un poquito más humilde y decir no sé. Pues la verdad es que no sabemos. Cosas que estamos más apegados nos cuestan, ¿sí? Lo que siempre me dicen es, funciona para todo menos para mi marido, ¿sí? Nosotros necesitamos enojarnos todos los días un ratito con alguien, porque si no es como que no nos sentimos vivos, nos falta algo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo? Que soy chiquito. Yo creo que vos tenés que hacer lo mismo, pero para vos va a ser re fácil. En cambio, para nosotros, viste, decir gracias, decir, ¿cómo le digo gracias? Y pero lo tengo que sentir. Y no decir gracias a qué, que necesites menos, no sabemos. Qué linda sos de ser. La parte de confiar es importante, y la parte de confiar también es una práctica. Hay veces que tengo que hacer esa decisión y decir, ¿sabes qué? Voy a soltar y confiar. Hay muchas cosas maravillosas que aquí tal vez no lo ven y nosotros que venimos, digamos, de un poco más de carencia, lo vemos y lo agradecemos y lo vivimos. Gracias. Inclusive de algo que nosotros decimos esto es malo, siempre es un regalo, siempre nos hace mejores. Nos tenemos que volver diferentes, tenemos que aprender a cerrar la boca. ¿Sí? Aparte de que acá decimos que boca cerrada no entra moscas, en serio, entra menos problemas. Todos tenemos que observar, nos va bien, observo, me va mal, observo, ¿me explico? Sí. Y dejo de ponerle las etiquetas, que me va mal o me va bien. No. Es que observo lo que está pasando, pero no me engancho o reacciono. El problema no es el problema, sino mi reacción al problema. Sí. Bueno, tres frases uso yo. Gracias, te amo, suerte y confío. Okay. Ah, y cuando estoy muy complicado, digo, yo no voy a preocupar, te lo dejo. Te lo dejo. Sí. Tus videos, me lo sé prácticamente de memoria, pero siempre encuentro algo nuevo, siempre. El asunto es disfrutar lo bueno y lo malo, no enganchar, no ponerle rótulos, ¿entiendes? Es dejarte fluir, que no te afecten las cosas malas. Perfecto.